Atención, porque los polos estamos en ABC Lore de nuevo. Vamos a hacer el capítulo 2, ¿sí o no? Pero antes, muy importante. ¿Veis esta L que hay aquí al lado? ¿Quién es? Es Evan. Es Evan, y es que resulta que la L, bueno, todas estas letras, por cierto, hay letras nuevas que ahora las veremos, todas son de pagar para pillarlas, excepto la L, que es gratis, ¿no? De momento las letras nuevas son la I, que es una especie de gusanete muy bonito, con una... es como una especie de cabezón, se mueve a los lados y mira, ¡boom! Se abre y hay un ojo gigante ahí. Pues esa es la I, que mola bastante. Es una de mis favoritas desde ya, ¿eh? Porque eso de que se le abra eso y aparezca el ojo es muy chulo, ¿eh? Al lado de la I está la J. La J me mola. La J de Julián, ¿eh? Mira, mira. Oye, pues está bastante guay, ¿eh? Tiene como... tiene tres cuernecitos y dos... Oye, está muy chula, ¿eh? Atención, porque tenemos aquí a la K, que da... da miedo, ¿eh? Tiene los ojos así un poco... tiene dos bocas y luego unas mandíbulas gigantes con unos... con unos colmillos muy afilados, ¿eh? La L, como hemos dicho, es gratis. O sea, vienes aquí y... ¡plas! Te la dan. De hecho, soy ahora una L, mira. Soy la L. A ver, me voy a quitar la linterna un momento. A ver el cuidado de saltos, ¿eh? Atención. Eso es para que veas lo que hace si te pilla, ¿eh? Mira, le voy a dar otra vez, ¿eh? No está mal, está bastante guay. Vamos a continuar. Aquí está la M, que mola bastante la M, ¿eh? Tiene como doble mandíbula y mueve el ojo así de la ala. Y además le han pintado cosas. Tiene ahí dibujos, sí. Está chula, ¿eh? Ostras, qué chulo, ¿eh? Are you ready for test? Yeah. Al lado de la M tenemos, como no, a la N, que es una especie de pequeño alien graciosete. Bastante guay también. Luego hay aquí una serie de... ostras, de camisetas. Camisetas de tus letras favoritas te puedes pillar. Supongo que habrá que pagarlas, ¿no? Sí. Vale. Y luego, pues ya está. Ya está, porque nos vamos para adentro. ¿Sí? Capítulo 2. Bueno, atención, porque para quitarnos el disfraz este de la L que nos hemos puesto, entramos aquí en la mochilita que tenemos, ¿no? Y nos ponemos nuestro personaje normal. Y ya está, ya lo tenemos. Chicos, ha llegado el momento de entrar en el capítulo 2, así que el último que llegue, lo siento, pero... yo he entrado ya. Yo también. ABC Lore, capítulo 2. Supongo que hemos... ¡no! ¡Que viene la E! Atención, porque acabamos de entrar en el juego y ya la E está suelta por ahí, va detrás de ti, ¿eh? ¡Súbete aquí! ¿Ahí no te pilla? Aquí no. ¿Seguro? ¿Y si me caigo, qué? Yo no sé lo que te digo, que voy a hacer un quiebro y me voy para adentro, ¿eh? Mira, de momento he esquivado a la E y me voy para adentro, ¿eh? Yo también. Viene detrás, creo, ¿eh? No sé a quién le está persiguiendo. A mí. Me está persiguiendo. ¿Eh? Me está persiguiendo a mí, chaval. ¿Qué hay que hacer? Aquí está la F. Encender los generadores. Vale, hay que encender los generadores. Bueno, yo me meto aquí en una... Me he metido en una clase. Ah, aquí hay uno. Aquí tengo uno, ¿eh? Le doy, ¿eh? He encendido uno. ¿Esto donde estamos parece un... ¿qué es? ¿Es otro colegio? Pues es un colegio más especial, ¿no? La E. O sea, está la E suelta. Cuidado con la E, chaval. La E, veo ahí una letra... aquí hay otro generador. Es la H este. Voy a tener que ponerlos todos en marcha, ¿eh? Vale, lo bueno de este mapa es que hay sitios donde te puedes escapar. O sea, te puedes subir para que no te pillen las letras. Eso está bien. Porque la H está ahí, vigilando. Y la hemos troleado un poco saltando arriba, ¿eh? Atención, porque voy a cruzar aquí. Con mucho cuidado. Voy a ir a esta zona. ¡No! ¡La F! ¿Va, en serio? Ten cuidado. Ostras, esto es grande, ¿eh? Esto es una universidad bastante grande, ¿eh? Estamos en la universidad. Aquí venden tickets, pero no sé para qué. Es el siguiente. Y luego hay candados. Se ve que tenemos que conseguir... ¿qué? La F. ¿Qué ha sido eso? Te traía la F. Ostras, se ha puesto aquí unos rayos láser. ¿Qué está pasando? Atención, porque hay unos rayos láser que se han activado y no nos dejan pasar, ¿eh? Supongo que se desactivará de alguna manera. Bueno, de momento... aquí hay una caja fuerte violeta. Ostras. Oye, ¿alguien ha encontrado alguna llave? Yo, la amarilla. He oído un alarido de Evan. No sé si le habrá pillado alguna letra, pero... ha dolido, ¿eh? Hay una puerta verde, entonces tiene que haber llaves. Ya, pero por eso te digo que si habéis encontrado alguna llave. No. Yo sí, la amarilla. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? En la
Espera. Ostras, no va esto. Al principio. La amarilla, pues esto es amarillo. Dani, esto es amarillo. Dani creía que tenía la llave amarilla, pero resulta que no. Ah, no. Se ha equivocado. Porque... Se ha equivocado, no pasa nada. Todos nos equivocamos alguna vez. Viene la E por ahí, Dani. Corre. Madre mía. ¡No, la F! Madre mía, chaval. La F, no. Me he juntado con la F. No me ha pillado ni nada, ¿eh? No, yo he visto la E, la F no la he visto. De hecho, me he chocado con la F, pero no me ha pillado. Y aquí está la G, mirando. Voy a ir por aquí delante, ¿vale? La G está ahí quieta, ¿eh? No hace nada. Está bailando por ahí, ¿eh? No hace nada la G, tío, está parada. Pero la J está... ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Te ha pillado? ¿Qué ha pasado? Me piro. Me piro que Evan es un imán para las letras chungas. Evan las atrae todas. Viene detrás de mí. La F, la F. La E viene detrás de mí. Quedan tres generadores, ¿eh? El problema es que no sabemos dónde están. Aquí hay unas... Tengo la llave verde. Y corren mucho las letras, ¿eh? La llave verde tiene esta puerta. ¿De dónde la has pillado? Aquí, en una caja. Pues la llave verde... Había una puerta con un candado verde. Sí, ah, aquí he visto la F. No me acuerdo. ¿Está afuera? ¡Está aquí, tío! La llave del candado verde está aquí. ¿Dónde estoy yo? No puedo, O sea, la F va por mí. Pues tendrás que espabilarte. Alguien me tiene que salvar porque mira... ¿Dónde estás? Voy a intentar salvar a Dani, que está atrapado. Dani, el pobre canelete, está atrapado. Voy a ver si puedo... Es que no sé cómo se sale, tío. Voy a quedando vueltas como un canelo y no sé dónde por dónde se sale. Atención, porque voy a intentar salir, ¿eh? A ayudar a Dani. A ver, nada por aquí, nada por allá. A ver... Nada por aquí... Nada por allá, atención. No, me ha visto, me ha visto. Me ha dejado de seguir. ¿Es aquí? ¡No, la F! ¡La F, chaval! ¿Me la llevo detrás? Sí. Ya puedes, ¿no? No, ya viene, viene la F. Cuidado que viene la F. Viene la F. ¿Has podido salir o no, Dani? No. ¿No? Ahora se acaba de ir, pero. Se ha ido, vale. Si voy, tenemos que ir corriendo. Vale, vámonos. Vamos por aquí, ¿para dónde se ha ido? Vale, por aquí. Para allá. Aquí está. No, aquí hay otra. Aquí hay otra, cuidado. ¡Vámonos! Atención, a ver. Hemos conseguido zafarnos de la letra E, pero... Uy, nos ha visto alguien. La F, creo que es. Vale, no pasa nada porque aquí no entran, ¿eh? Vale, vamos por aquí. No me acuerdo dónde estaba eso, Dani. Vamos por aquí. Ahí hay una letra vigilando, la H, pero creo que es inofensiva, me parece, ¿eh? Creo que no hace nada. Vamos recto. ¡Ah! Sí que te sigue. Yo creía que no, pero sí. Cuidado, Dani. Ahora te persigue la F. Luego está aquí la G, que parece que la G sí que es inofensiva. He visto a Maribel pasar por allí. Oye, la F me está persiguiendo la cansina, ¿eh? Qué pesada, tío. Atención, Dani viene por ahí. Corre, corre. No la tienes detrás, ¿eh? Corre. Le has dado esquinazo. No la tienes detrás. Por fin nos hemos deshecho de las letras y vamos a ver si podemos abrir... No, sigue por el otro lado. No pasa... ¿Quién viene ahora? La F. Abre la puerta, rápido. Aquí. Cuidado que te pilla. Vale, ya has entrado. Bien. Vale. No te ha perseguido. Viene detrás de nosotros. Vamos a entrar. Entremos. He cogido el martillo. Entremos. Atención, porque nos hemos metido aquí y la F está ahí mirándonos. Súbete a las taquillas. Bueno, yo me voy, ¿eh? A ver si me persigue. ¿No? Se ha quedado parada. Bueno, pues pasad y ya está. A veces las letras te persiguen y a veces se quedan paradas. Es un poco raro. Lo que hay que hacer ahora. Dani, ¿sales o qué? Sí, ya estoy. Vale, Dani lleva un martillo, pero no sabemos para qué es. Vale, pues tenemos que buscar más cosas. Llaves y cosas de esas, ¿eh? Tiene que haber por ahí. Y aquí hay un cofre. Ostras, aquí alguien ha roto algo, ¿eh? Aquí hay una caja fuerte con la cosa esta violeta. O sea que con la llave violeta se abrirá. Llave violeta o algo violeta. Pero claro, si no encontramos las cosas es imposible. Voy a rebuscar por aquí. Seguro que tiene que haber algo que, no, que nos hemos pasado por alto, ¿eh? Papá, tú puedes avisar a Dani con esa madera porque puede que Dani pueda romper con el martillo la madera. ¡Sí! Evan es muy listo. Te lo dije, en las puertas Evan, hay más cosas. Evan se ha dado cuenta de que aquí hay unas maderas y seguramente con el martillo que lleva Dani se podrán romper. ¡Qué listo eres, Evan, tío! ¡Rompe eso, Dani! Vale. Enciende el generador, Dani. Yes. Vamos, y aquí tenemos una llave, la pillo. ¿Es negra? Sí. Bien, yo sé dónde está. Sí, había un candado negro por ahí, es verdad. Sí. Además está aquí al lado, creo, ¿eh? Tenemos la llave negra. Estaba en el jardín. La llave negra del candado peligroso. Es por aquí. Aquí. Aquí hay una puerta secreta. Aquí.
Está aquí. Vale, hemos entrado en la puerta secreta, ¿eh? ¡La llave morada! ¡Llave morada, la tengo! A ver dónde estaba la caja fuerte. Y había que salir fuera, ¿verdad? Sí, fuera. Voy a ver si era aquí, a ver si me escabullo sin que la... Truskitrus está ahí arriba, porque la letra no lo deja pasar. Pues no, efectivamente aquí no es. Mucho cuidadito, llevamos... Ostras, qué miedo me ha dado la H. La H está aquí parada, voy a ver si puedo pasar sin que me haga nada. Madre mía, qué miedo me da, chaval. No te hace nada. Igual me pilla esta. No, no me han hecho nada. Vale, pues bien. Me parece bien. No protesto, me parece bien. Ah, ya me acuerdo dónde está. Era por aquí, creo, ¿puede ser? Oye. Chaval, creo que era aquí. Voy a llegar a donde está la caja fuerte, ¡Lo tengo! ¿Qué me ha dado? Me ha dado una llave. ¿Qué hago con la llave? ¿Para qué será? ¿Será para abrir las barras esas rojas? Pues vamos a ver. Vamos a ver, porque la llave inglesa... No sabemos para qué es la llave. ¿Tú crees que es para esto? Sí, ven a dónde están los tickets. ¡Sí! ¡Le hemos dado y se ha quitado! Le hemos dado y se ha quitado, Tenemos... 9 generadores. Llave amarilla. Ostras, y el martillo, Dani, ¿dónde lo has dejado? No lo tengo en nada. Ah, lo tienes en la mano, vale. ¿Y la llave amarilla? Aquí hay un código que pone 1900. El código creo que está mal. El código no va, Lo que hace falta es la llave amarilla, que no sabemos dónde está. ¿Tú la habías encontrado, no? Estará aquí en los tickets. Está aquí, en el baño, está en el baño. ¿Qué? La tengo. ¿Se ha ido la luz? Tengo la llave amarilla. ¡Vamos! La llave amarilla. Aquí pone exit, ¿Dónde? De la puerta, ¿Y por qué no podemos salir? Ah, porque necesitamos la contraseña. Pero, ¿y dónde se pone? ¿1987? ¿Dónde se pone? Oye, que le hemos dado ya esto. Creo que falta un generador. Creo que si no le damos a al generador que falta... Sí, porque tenemos 9 a 10. Nos falta... ¿Y aquí dentro qué hay? ¿Aquí dentro un código, algo? Pero no... ¿Dónde? A ver, déjame no ver. Cogido. Es 1987. Pues vamos, eso será eso, Dani. Vamos a la salida. ¿Dónde? Bien. Para. ¿Dónde? Baño, ven. No, espera, Dani, no te vayas. Dani ha abierto la puerta. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el otro? Aquí. Es que lo tenemos que decir para que se sepa. Aquí estaba el... ¡Ah! Hemos puesto los 10 generadores. Vale, genial. Hay sangre ahí en el suelo, cuidado. Y luego Dani ha puesto la contraseña. Nos podemos escapar, ¿Vale? ¿Salimos? Sí. Hemos salido a una... ¿Está? ¿Para qué? Muy raro, hemos salido y no pasa nada. Bueno, pues hemos hecho todo y no pasa nada. Algo falla aquí, ¿no? Algo falla, ¿no? Bueno, pues hemos hecho todo lo que había que hacer en este segundo capítulo, pero creemos que hay algún fallo en el juego. Si no es así y se nos ha olvidado algo, nos lo podéis poner en comentarios, pero es que hemos activado todos los generadores y hemos escapado por la puerta de salida, pero algo falla. Así que seguramente seguiremos en ABC Lore, pero eso será en otro vídeo, porque este... Se acaba ya. Adiós. Ya está a la venta la guía total de dinosaurios de Dani Yevan, con más de 100 dinosaurios.